Hello, how are you today? Hi, teacher. I'm fine. Hi, hi. Good evening. Hi, evening. How are you? Did you have a good day? Fine, thank you. Fine, thank you. And you? Fine, excellent. Ready, ready? Ready for another day, for another week, right? We are beginning our week number 3 today. So then I'm going to share. I'm going to share the attendance. Ya se va a acabar a August. We are okay at about 11 days to finish August, right? We're finishing very soon. Okay. Okay, perfect. Well, let's see. Now we're ready for the attendance. Ángel Antonio. Carlos Vladimir. Claudia Janet. Present, teacher. Excellent, Claudia. Y Diego Alexander. Diego. Eduardo Ernesto. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Okay. Fátima Xiomara. Fátima. Hello, Fátima. I'm here, Fatima. Isabel? Present, teacher. Okay, great. José Alberto? Luis Mauricio? Present, teacher. Maricela Trinidad? Maricela? Maricela, here. Oh, great, Maricela, no le escuchaba. Excellent. Lidia Marilyn. Oscar Alejandro. Present, teacher. Ricardo. Presente. Good, Ricardo. Sandra Yanira. Presente. Esta. Present, teacher. Walter. Present, teacher. Yesenia. Yesenia. Okay, Nidia. Teacher. Hey, Fátima. Cabal, ya voy en la segunda ronda. Muy bien. Fátima Xiomara, present. Present, teacher. I'm here, teacher. Okay, vaya, ahorita hoy voy así de regreso para arriba con los que no me dijeron present al principio. Nidia Marilyn. Eduardo Ernesto. Present, teacher. Nidia Marilyn. Present. Okay. Eduardo Ernesto. Diego Alexander. Carlos Vladimir. Ángel Antonio. Present. Okay, perfect.
Hoy sí, ya estamos. Solo Yesenia me faltó. Yesenia, ella. Okay. Well, remember, we have been working with questions, right, during this week. And today, we continue asking questions. I'm going to share this. Okay. Well, in the previous days, we were making, remember, first you have been making questions with the verb to be, then making questions with do. After that, questions with does. And today we are going to do with information. Okay. So today we are going to ask, we're going to make a review, right? Do you say, do you speak English? Yes, I do. Or no, I don't. Do we speak English? Yes, we do. Or no, we don't. Do they speak English? Yes, they do. Or no, they don't, right? And on the other side, we can do the questions about he, she, it with the auxiliary different, right? Instead of do, in this case, we use does. You say, does he speak English? Yes, he does. Does he speak English? No, he doesn't. Does she speak English? Yes, she does. Does she speak English? No, she doesn't, right? Okay, now see. Today, well, these are, sorry. These are the questions we have been talking all these days, right? But today, we are going to use or to make other type of questions. These were yes, no question. What is the difference between these questions and the ones we will do today? Checking. Estas son yes, no questions, porque la respuesta es solamente yes or no, right? Do you like English? Yes, I do. Do you play soccer? No, I don't. Do you travel abroad? Yes, I do. Do you cook for your family? Yes, I do. Does she live in San Salvador? Yes, she does. Does she live in San Miguel? No, she doesn't. Okay, so you say only yes or no. Yes, no, yes, no. Recuerden, ayer decíamos que la respuesta puede ser solamente, oh, yes, she does, o oh, yes, she does, she lives in San Salvador. No, she doesn't live in San Miguel, she lives in San Salvador. Entonces, podemos dar tanto una respuesta corta como una larga, pero siempre va a ser sí o no, right, that's it. Pero en el tipo de preguntas que nosotros vamos a estar haciendo ahora, vamos a estar usando otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, who. Estas se llaman information words, right? Information words. Y vamos a estar haciendo information questions. También se le llama double, ay, me quedó fea la double. Que también se le puede llamar double H words. Este es otro nombre que estas palabras reciben. Double H words. ¿Por qué double H? Porque si se fijan, who lleva double H? When? También. What? Where? Why? What time, which, y aquí nos hace falta una, que es
how. ¿Ya? How. Aunque no vaya con double H, pero lleva, o sea, siempre están las double H, right? Entonces, estos se llaman double H questions o double H words o information words. Y se llaman así porque cuando a usted se le hace ese tipo de pregunta, lo que se está buscando es information. Yo no busco que me responda sí, no. Busco que me dé información. ¿Ok? Por ejemplo, si usted ocupa o hace una pregunta con who, está preguntando sobre people, o sea, alguna persona. Por ejemplo, si yo le pregunto, who do you work with? Who do you work with? ¿Con quién trabaja? So I'm asking about a person, right? Not about a place, not about the time. A person or people. When? When do you get up? When do you get up? I'm asking about time. When do you finish work? When do you travel? When do you get up? So I'm asking about time. Okay, ya vamos a ver en más en concreto cómo escribimos la pregunta y también cómo la vamos a responder. Okay. Now, what? Cuando usamos what, estamos preguntando sobre cosas. So you say, what do you do? What do you read? What do you eat for lunch? What do you study? See? What do you see? In that case, so we use what. Y estamos hablando sobre cosas, right? Things are cosas. Now, where, when I ask a question using where, I'm talking about a place. Where do you live? I live in San Salvador. Where do you work? I work in an office. Where, right? Talking about place. That's a place. Why? Why? Why means reason. Why are you late? Why do you like English? Right? Reason. Reason. Give me a reason. Right? What time? What time? Ya, cuando yo digo what time, sí estoy usando, estoy hablando sobre time, pero específicamente por la hora. Right? What time do you get up? Oh, I get up at 6 o'clock. What time? Ya no when. Si yo le digo when, me puede decir in the morning, in the afternoon. Me puede dar cualquier fecha o cualquier situación que tenga que ver con tiempo. Pero si yo digo what time, es simplemente hora. Si yo le digo, what time do you get up? No me pueden decir, I get up in the morning. Tiene que decirme una hora. I get up at 6 o'clock in the morning. Yes? When do you work? I work in the morning. I work in the afternoon. But what time do you work? I work at 8 o'clock in the morning. So check the difference, right? Entonces, a pesar de que se trata de tiempo en los dos, ya vamos a ver cuál es la respuesta más específica que damos en cada uno de ellos. Ahora, which. Cuando usamos which, es cuando estamos hablando de choices. Por ejemplo, si yo tengo dos chocolates. Uno ya no existe. Imagine this is a chocolate. And I show you the chocolates and I say, which do you prefer? Which? Which do you prefer? The golden one or the silver one? Hmm?
You have a choice, pero tiene que escoger entre las dos opciones. Si yo le digo, which color do you like? Red, blue, or black? No me puede decir green. Me tiene que decir o red, o green, o black. Uno. Porque aquí le estoy dando choice. ¿Ok? So, esta pregunta la ocupo cuando le doy las opciones para que escoja. Which color do you prefer? Red, blue, or black? Y entonces usted me dice, well, I prefer black. Right? Pero, what color do you prefer? It's open. Me puede decir, I like yellow. I prefer green. I prefer pink. No le doy las opciones. Entonces, usted está libre para escoger el que usted quiera. Right? Any question over there? ¿Sí? Y nos quedamos con el último. How es cuando preguntamos sobre manner. ¿Qué es manner? Es la forma como se hacen las cosas. Por ejemplo, si yo le pregunto, how do you travel? Then you say, well, I travel by bus. I travel by car. I travel by bicycle. On foot, right? So how do you travel? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Okay? Entonces, cuando yo estoy hablando de forma o de manera de hacer algo, ocupo how. How do you cook? And then you say, well. I cook deliciously. I cook terribly. Okay. How do you speak English? I speak English very well. I speak English with difficulty. Yeah. So you have the manner. You describe the way you do something. ¿Alguna pregunta acá? Question. No, vamos bien. Va. Perfecto. Check. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hablamos de where. ¿Cuándo usamos where? ¿Cuándo usamos where? Lugar de trabajo, no. Ajá, para saber el lugar. To talk about a place. Very good. To talk about a place. So if I say, where do you work? Where do you work? I work in a school. I work in a school. I work at. So where Pacific Paradise Hotel, Costa del Sol. Okay, I work at Paradise Hotel. Qué rico. Okay, where do you work? I work at Paradise Hotel, right? I work in a hospital. I work in a clinic. I work in an office. ¿Sí? So, puede dar un lugar así como in an office, in a school, in a hotel, o puede ser más específico y dar el nombre del lugar como I work at Paradise Hotel, right? Now, when does she wake up? Chequen la diferencia entre wake up y get up, right? Wake up, y get up ya dio la acción y se levanta. No, wake up. Usted solo no me quiero levantar, ¿verdad? Ya se despertó, pero no se levanta. That's wake up, despertar. Pero se queda allí,
Pues no sé, ¿verdad? Hay gente que se despierta y fuera. I don't wake up. You don't wake up. Oh, well. Or you get up, but not wake up yet. You want to wake up in the gym. Okay, I see. Now, when does she wake up? She wake up at 6 a.m. Okay, she wakes up. Chequen que cuando tenemos verbos así, como wake up, get up, get dressed, verbos que nos llevan dos palabras, la S se le va a poner a la al verbo, porque el otro es un par con, ¿verdad? Solo me le cambia el significado a los verbos. Bye. When does she wake up? She wakes up. Como dije, when, me puede dar la hora, me puede decir in the morning, me puede decir in the afternoon, me puede decir very early, me puede decir cualquier cosa. Yo dije when, ¿verdad? She wakes up in the morning. Early in the morning. When does she wake up? She wakes up early in the morning. Now, who is the brother? Who? Remember who? We use who for people, right? Who is the brother? Pedrito is my brother. Right? Pedrito is my brother. Who's your brother? Pedrito is my brother. Right? Who is your sister? Ana is my sister. Right? So you can give an example there. To answer the question. What do you eat for lunch? What? What? What do you eat for lunch? I eat macarrones. Qué rico. I eat spaghetti. Right? I eat spaghetti. I eat pupusas. Yes, pupusas for breakfast, for lunch, for dinner. Spaghetti and pupusas. Oh, what a combination. Okay, I eat spaghetti and pupusas. Great. No le recordemos a Ángel porque capaz va a traer un par. Mañana, viernes, tomorrow. Ok. I ate pupusas yesterday. But it was like a combination. A combination of pupusa, well, of vegetables with locos and cheese. Ah, ok. I like to make... Listen to very, very bad. I like to make a combination of vegetables with skillets. With skillets are delicious in pupusas. Yes. Probably. Yeah, try them. Okay. Skillets with carrots. With skillets, carrots, locos. You need to eat a pupusa of the chile asado. Oh, that's delicious. That's very good. Okay, so check. That will be another question, right? What type of pupusas do you like to eat? Right? When do you eat pupusas? Well, I eat pupusas for breakfast, for lunch, for dinner. Yeah. So we are very good Salvadorian. Okay, now, why do you study English? Why? Why do you study English? Remember right now, and especially when we ask information questions, to be formal, you have to give long answers. ¿Sí? Usted perfectamente puede decir, what do you eat for lunch? Spaghetti. Pupusas. When does she wake up? Early in the morning. Where do you work? In a school. Pero eso es muy informal. Ok. Entonces, lo más recomendable es que cuando usted
conteste una pregunta, especialmente más si es una double H question, haga una respuesta larga, ¿verdad? No una respuesta corta, sino una respuesta larga. Entonces, why do you study English? I study English because... Okay, why? What's the reason? Because I need it. Because I need it, right? For my job. Okay, I need it for my job. I study English. En una cuestión informal, usted podría empezar aquí. Because I need it for my job. Pero cuando estamos hablando y nosotros aprendemos a usar un inglés formal, ¿verdad? Para que es preferible que usted hable inglés formal con sus amigos que hable un inglés informal con el resto de gente con quien tiene que usar un inglés formal. Entonces, mejor nos acostumbramos a usarlo formal. Y remember, cuando usted da también, otra situación, cuando usted da una respuesta así demasiado escueta, demasiado corta, eso da también lugar a mostrar como una, o falta de conocimiento o falta de interés, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que no queremos mostrar, o sea, queremos mostrar que estamos interesados. Y la forma es dando una respuesta más larga y extensa, ¿sí? Y aparte de eso, también respondiendo con otra pregunta, ¿right? Eso hace todavía más engaging a que se muestra mucho más interés en una conversation. A ver, which color do you prefer? Le vamos a dar las opciones, estamos usando which. Which color do you prefer? Red or, ay, no, red, Angelo, ninguno. Vamos a decir blue. Which color do you prefer? Red or blue? Blue. Blue. Ay, entonces le respondemos, I prefer. Blue. I prefer. I prefer blue. Very good. I prefer. Blue. I prefer red. Okay. Any question? Me acabo de sentir desplazado por el hielo. Ah, that's very no. Yeah. Oh, you don't like it, hielo. Black hielo, black hielo. No. La cosa es que iba a ser muy, muy difícil así como que la opción porque. Red, yellow, right. Don't worry, be happy. Pero blue is más fast, right? So blue is más fast. Okay. Any question here? Les voy a compartir una diapositiva porque quiero ver este que vayamos viendo el paso a paso cuando hacemos las questions. Remember, when we make a question, I'm going to put it in blank. No, no, mira. Watch. Cuando nosotros hacemos una pregunta, recuerden, who, primero va la double H word, después va el auxiliary, después el subject. Y en este caso, vamos a decir, who do you work with? Who do you work with? I work with Ana Pérez. I work with Ana Pérez. Pongamos el acento Pérez. Ok, who, tengo la double H word, el auxiliary,
Allá vamos a poner yellow, este, Luis. Después llevamos un subject. Okay. Vamos a poner el subject en green. Va, cheque. Double H word, no puedo omitir el auxiliary. Ok. I use the double H word and then the auxiliary and the subject. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos ayer que cuando hacemos una pregunta en español los auxiliares no existen, right? Pero en inglés yo no puedo hacer una pregunta sin auxiliar. No possible. Not possible, not possible. Entonces, el auxiliar puede ser do, puede ser does, o puede ser el verbo to be. ¿Se acuerdan que hicimos una pregunta que decía, who is your brother? And no problems. Puede usar el verbo to be en su pregunta. Who is your favorite actor? Who is your favorite singer? Entonces, no hay problema, pero no se puede ir. Usted puede decir, who is your favorite singer? Como con la persona usamos un. Who is your favorite singer? My favorite singer is. Y completa. Right? Entonces, en este caso, en vez del auxiliary, yo ocupo el verbo to be. ¿Sí? Y el verbo to be, recuerden que lo usamos con este, nouns, con adjectives, con places, right? Entonces, who is your favorite singer? Todo mi sujeto o todo mi noun es este. Todo eso es mi noun. Your favorite singer, my favorite singer, right? Who is your favorite singer? My favorite singer is Jesús Adrián Romero. Right? Who is your favorite singer? Do you have a favorite singer? Hmm? Who do you work with? Then you complete, pero remember, siempre necesitamos un auxiliar. En este caso, mi auxiliar es el verbo to be. Right? Now, siempre, no importa cuál double H word I'm using, what does she do? Usamos un nombre. What does, let's see, Sandra. What does Sandra do in the morning? Right? What does Sandra do in the morning? Auxiliary. Sí, my auxiliary. Digo, my double H word, my auxiliary. Y mi sujeto es Sandra. Vamos a cambiar de color para que vea más claro. Okay. Entonces, recuerden, su subject puede ser un pronoun, como en el caso de you, o puede ser un noun, un proper noun, como en el caso de Sandra, ¿ok? Pero siempre necesitamos el auxiliary. What does Sandra do in the morning? What does Sandra do in the morning? She wakes up. She wakes up. Okay, very good. She wakes up. She works. She works in an office. Okay. She wakes up. She works. She wakes up and goes to work. Right? What does Sandra do in the morning? She wakes up and goes to work. Si se fijan, le ponemos la S a las dos, ¿verdad? She wakes up and goes to work. Okay. A ver, hoy es su momento para que ustedes me den un ejemplo. Remember to use a double H question.
Teacher, yo casi no lo escucho porque está lloviendo, está bastante fuerte la lluvia. Lo que lo he entendido es de que con con el uso de estas palabras en una pregunta, las respuestas nunca pueden ser contraction, o sea, nunca se pueden contraer, sino que siempre se van a dar una respuesta larga. Sí. Aquí, como aquí no va a decir sí, ¿verdad? Ni no, sino que me va a dar información. Por eso es que se llaman information questions, porque yo estoy preguntando por información. Right? Lo que le pregunto es información. Si yo digo, what does Sandra do in the morning? No podemos decir, ah, yes, she does. Mm-mm, that's not possible. Ahí hay que dar información sobre qué es lo que Sandra hace en la mañana. Right? What do you do in the morning? What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Mm-hmm. What? Recuerden, el double H word. Aquí. Usamos el auxiliary, right? Y my subject. No puedo hacer una pregunta sin subject. Ok, what do you eat for breakfast? I eat cereal with milk. Ok. And, granola, no sé si se dice granola en inglés. Granola. Con yogurt. With yogurt. I eat cereal with milk. Right? I eat granola with, ay, qué rico, with yogurt, right? I eat granola with yogurt. Yes. Where do you do the homework? Where do you do the homework? Hmm? Where do you do the homework? In my home. Okay, I do the homework. Okay, I do the homework. I do. In my house. I do the homework. In my room. Or in the garden, or in the garage, I don't know, in the kitchen. ¿Verdad? Where do you do your homework? I do the homework in my room. I do the homework in the garden, in my computer. ¿Verdad? ¿Le leí la mente otra vez? In myself. I do the homework in my cell phone. Sí, pues, ¿por qué no? I can say... Which department your favorite or which or... department is your favorite? O puede, ahí, si no me dan las opciones, puede decir what's your favorite department? Ah, okay. Mm-hmm. What's your favorite department? Casi, casi me adivinó. Okay, what's your favorite department? Fíjese que cuando nosotros hacemos principalmente preguntas con what, vamos a ver. Vamos a agregar otra diapositiva y chequen. Cuando nosotros hacemos preguntas, aquí tienen alguna pregunta. Uh-huh. Yes, no. En la palabra de con WH, ¿siempre debe ir al inicio? ¿O habrán opciones en que la palabra esté en medio? No, ese siempre tiene que ir al principio. Cuando está haciendo pregunta. Ok. Por ejemplo, porque si yo le digo, Ángel, remember what I told you. Pero en ese caso, el what no está actuando como double H word y tampoco estoy haciendo una pregunta. Sino que en ese caso, what significa qué. Recuerde lo que le dije. Right?
Remember what I told you. Okay, I see you when I come. Siempre el when significa cuando, pero en ese caso no es pregunta. Entonces, hey, this is the place where I lived when I was a child. So, en ese caso, estas palabras tienen otro significado y están actuando de otra manera. No están actuando como WH words. Pero si lo que usted quiere es hacer una pregunta para pedir información, tienen que ir al principio. Ok, thank you. Ok. ¿Siempre va antes del auxiliar, teacher? Sí, siempre antes del auxiliar. No importa si el auxiliar que usted va a usar es el to be, ¿verdad? Entonces, no importa, pero siempre va a ir antes. Y recuerden, este es el orden, el WH word, el auxiliary, el subject y luego cualquier complemento, ¿verdad? Pero siempre el WH word al principio, auxiliary, el subject. Y estos WH word los puede usar independientemente de qué tense. Después, más adelante, ustedes van a ver. Ahorita porque solo estamos hablando del present, ¿verdad? Pero más adelante ustedes van a ver que estas mismas palabras las pueden utilizar para preguntar sobre el pasado, sobre el futuro, sobre usando el present perfect. Entonces no importa. Pero ahorita nos vamos a concentrar solamente en el present simple. ¿Ok? Pero sí puede, siempre que lo que quieran es información, la van a utilizar al principio. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Les quiero poner un par de ejemplos. Más adelante, de hecho, vamos a retomar otra vez preguntas con what. Pero chequen. Principalmente cuando usamos what, we have what time. Black. Okay. What time? Remember, what time do you get up? What time do you get up? What size? Are you? Check what time. What size? También sucede esto cuando hacemos preguntas con how tall are you, right? ¿Qué tan alto eres? How tall are you? Entonces, les digo esto, más adelante nos vamos a concentrar un poquito más en este tipo de preguntas, pero para que ustedes vayan viendo que sí existen, right? How many pupusas do you eat? How many, ¿sí? How many, we use how many cuando estamos hablando de quantity. O how much. How much do you spend every day? Yeah. When use many and when use much. En este caso, how much lo estoy usando de pisto, cuánto dinero gasta, right? The money. Pero también lo puedo usar en el contexto de how much water do you drink? Ay, parece que me acento. Water do you drink? Mi computadora tiene vida propia. Ok, how much water do you drink? Cuando yo pregunto es, ¿cuánta agua toma? Right? How much water? Podría decir que lo que se puede contar, por decirlo así, podríamos utilizar many. Y lo que no se puede contar sería much. Much, exacto.
excepto el dinero, ¿verdad? Uh-huh. Cuando, es que en este caso, cuando usamos how much para dinero, está preguntando por el precio. Yeah. How much money do you spend every day? Uh-huh. Ya ni siquiera es necesario escribirle how much money, porque cuando usted dice how much do you spend? Yeah, o sea, ¿cuánto? Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, if you go shopping, right? How much is it? How much is it? Ah, it is $60. Right? How much is it? Entonces, estamos hablando de precio. Entonces, más adelantito vamos a entrar en más detalle con este tipo de preguntas. Oye, pero esto es para que ustedes vayan viendo que algunas veces pueden hacer preguntas combinando el what con el time, what time. See, what time do you get up? I get up at 5 o'clock. I get up at 6. What size are you? I am M. I am medium. I am large. I am small, right? How tall are you? I am 1 meter 60. I'm as tall, right? How many pupusas do you eat? I eat 2 pupusas. How many pupusas do you eat? You can say, I eat 4 pupusas. I eat Angel, 5. Please. Angel, answer the question. Angel, how many pupusas do you eat? I eat 3 pupusas. You eat 3 pupusas? No. No. Really? Just three. Yeah, no, that's okay. Only three. How much coffee do you drink? How much coffee do you drink? Very one much. Cup in the morning and one cup in the afternoon, 2 cups in the day. maybe three. Sometimes in the night with my wife, cuando queremos ver una película, por ejemplo, ¿cómo se dice? When we want to watch a movie. Okay, ajá. Mm-hmm. We want to watch a movie. So drink a other coffee cup. Another cup of coffee. Okay. Yeah. I drink one. I guess in the morning. I sometimes drink 2 in the morning. 1 in the afternoon. And 1 at night. And at the end of the class, I drink another one. Pero no comparado con qué. De lo que alguna persona normal haría una taza, yo hago 2. Tengo permiso de tomarme el doble porque yo le echo más agua. Lo tomo ralito. Interesante. Okay, how much do you spend every day? Remember when you were at school, right? Cuando iba a la escuela, estaba chiquito. How much money do you get? ¿Cuánto le daban? How much money did you spend at school? This, how much? Hablando de money. Vaya, now that you know how to make the questions, vamos a hacer questions. Look at the picture. What question can you make? What questions, right? What questions can you make about this picture? Who is the people? Mm-hmm. What questions can you make? Who is the people? Where do you go? Where do they go? Where do they go? No se ocupa el go. No. Who? 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 ¿Cómo se pronuncia? Who? 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 Who?
where they go, or where you go, all where you go. Okay, where do you go? Mm-hmm. What time is it at the beach? Vamos a ver acá. It's the morning or the afternoon. What time of the day is it? A ver, where do they go? Right? Another question. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Right? Who are they? ¿Qué más podemos preguntar? The time. Pudiera ser, where are you here? Where are they? Ajá. What time is it? What time is it? Where is it? Uh-huh. Where is it? Ajá. ¿Qué más? Why? Podría ser, what many people, como, ¿cuántas personas hay? O algo así. How many people? Eso. How many people are there? When take a picture. Who took the picture? Do the picture, so. Uy, pero ahí nos vamos al pasado, ¿verdad? Ok. Ah, pues no. Complicar la vida. Who takes pictures of people? Ah. Of people. Okay. We people. Who takes picture of people? Where are they? Where are they? Sí. Vamos a jalar esto porque ya no me caben más preguntas. No, cosa no. Ahí le digo a la compu, ¿qué mandamos? No quiere moverme. Vaya. What is another question that you want to do? Who? How did they get there? ¿Cómo llegaron? Pero nos vamos al pasado otra vez. How do they get? Why do they walk? Oh, mm-hmm. Why do they walk there? ¿Y por qué caminan? ¿Por qué caminan en esa calle? What is the restaurant? What is at the left or at the right? Okay, what is the restaurant? At the right. Uh-huh. What is the color of the building? What color is the building? Very good. What color is the building? Very nice. Wow. See how many questions we did. Now, let's go to the next picture. Ready? Move. Yes. Okay, bueno, let's repeat the questions before we move. Where do they go? Where do they go? Uh-huh. Repeat after the teacher. Where do they go? Where do they go? Where do they go? Who are they? Where do they go? Who are they? Who are they? Who are they? What time is it? What time is it? How many people are there? How many people are there? Why?
podríamos decir hasta why are those people there? Okay, right? Who takes pictures of people? Oh, take picture of people. Who takes picture of people? Who takes picture of people? Why do they walk in that street? Why do they walk in that street? What is the restaurant at the right? What is the restaurant at the right? What color is the building? What color is the building? Okay. Now, let's make questions about this one. What questions come to mind? What questions can we do here? What do they do? ¿Qué hacen? Ajá, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta se les ocurre hacerles a estos niños que están allí? What do you drink? Because two glasses and one cup. There are two glasses and one cup, exactly. What do you drink? Mm-hmm. What else? What color is your computer? What color is your computer? Okay. Uh-huh. What do you study? What do you study? Very good. It's the same question. Who is the people? Who are you? Who are you? Okay, who are you? Great. Where are they? Where are you? Uh-huh. Where are they? Okay. Nice. Now, I'm going to send you to the rooms. No sé si tienen alguna pregunta. Questions here? No questions. Question. Okay, perfect. Los voy a mandar a los rooms. Bueno, vamos a pasar a attendance antes. Porque ya nos hizo las 9. Vaya. Mientras pasa attendance, teacher, pudiera poner la diapositiva de la donde estaba el who people, when time, what things, la primerita que puso. La primera, sure. This one. Yep. Yes, thank you. Sigue viendo la diapositiva, ¿verdad? No le está pena. Ya estoy, teacher, ya. Solo quería copiar un par de cositas. Ah, va, perfecto. Ok, vamos a ver. Now you tell me present. Ángel. Present. Great. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Come here, Carlos. Claudia Janet. Present. Great, Claudia. Diego Alexander.
Eduardo Ernesto. Eduardo Ernesto. No está Eduardo Ernesto ahora. Eduardo José. Present. Ok, que se me había hecho. Usted se me desapareció. Por acá. Se me desapareció. No, no, no. Hágame un favor, Eduardo. Sí, diga. Póngase el nombre completo. Eduardo José. Ok. Thank you. Ok. Ok, Edwin Orlando. Edwin Orlando. Present. Present. Ok, Fátima Xiomara. Present, teacher. Great, Fátima. Isabel. Present, teacher. Excellent. José Alberto. José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Ok, great. Maricela, any look, Luis, today? Present. No, no, teacher. Look. Okay. Lidia Marilyn. Lidia. Present, teacher. Okay, perfect, Lidia. Oscar Alejandro. Present, teacher. Great. Ricardo. Ricardo. Present. Ricardo, eso, ya llegó, muy bien. I saw you were driving a couple of minutes ago. Sandra Yanira. Present. Excellent, Sandra. Teresa del Carmen. Present, teacher. Okay, Walter. Present, teacher. Nice. Yesenia Esperanza. Present, teacher. Excellent, Yesenia. Okay, perfect. Perfect, perfect. Estamos, ya estamos más completos. Nice. Nice, nice. Teacher, one question. Antes de seguir. Uh-huh. En el caso cuando termine el curso, ¿automáticamente Instapor nos agrega el siguiente? ¿O hay que hacer la nueva, digamos, como requisición? Sí, tienen que hacer todo el proceso nuevo. Nuevamente. Ajá. Con de la presentación, enviar los documentos y todo. De hecho, ya es buen tiempo de estar pendiente con sus empresas, ¿verdad? Uh-huh. Estar preguntando que cuándo van a mandar los documentos y todo. Yo le voy a preguntar a Elena para cuándo ustedes tienen que estar pendiente de que su empresa haya enviado los documentos. Oye, para que no surja que de repente, ups, se acabó el tiempo y no me mandaron las cosas, ¿verdad? Yo voy a preguntar, ya le vamos a preguntar, ¿cuándo tienen ustedes que mandar los documentos para que ustedes estén pendientes de eso? Y pues sí, ¿verdad? No hay necesidad, teacher, que se termine el curso. Lo podemos enviar, digamos, la próxima semana. Ya voy a preguntar. Ya voy a preguntar para qué fecha es la fecha límite para que ustedes estén pendientes de enviar su documento. De enviar. ¿Verdad? Okay. Y después lo reacomodan a uno, no específicamente con usted. Fíjense que, vaya, ustedes saben que es un requisito, pero así completo, la asistencia, ¿verdad? Y el trabajo de plataforma, de la clase y trabajar activamente dentro de la clase. Entonces, la plataforma, ustedes tienen que completarla y tener un promedio de 8, ¿verdad? Entonces, tiene que asegurarse de que usted va haciendo las tareas. Y yo los felicito porque fíjense que yo me quedé anoche convirtiendo el video, subiéndolo y revisé de nuevo. Ya habían actualizado algunos, ya habían terminado. Después, más noche, quizás faltaba un poquito para las 12 y dije, voy a dar la última revisadita. Y solo me faltaba una persona con el midterm, ya todos los demás ya lo habían hecho. Entonces, hoy en la mañana fui a dar la última revisadita en la mañana para actualizar ese examen que me faltaba. Entonces, yo los felicito porque vamos
Muy bien, muy bien. Y así como me trabajaron para este midterm, así también la otra semana nos toca solamente las tareitas, ¿verdad? De la clase. Pero para la siguiente semana ya va a ser importante que vayan ustedes, o sea, ya la siguiente semana, que es septiembre 1, terminamos. Ese día tiene que asegurarse de que su plataforma está nítida, 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 todititita, completa, y que el examen final está resuelto también, ¿verdad? Así como, con, como completó para el día de ayer el midterm exam, para esa fecha usted tiene que tener completito también ya el examen final, ¿verdad? Uh-huh. Lo bueno es que hoy ya están familiarizados con la plataforma y todo el proceso. Teacher, y los que mencionaban de este, creo que de Excel, creo que mencionaban otros, no me recuerdo cuáles otros eran los que invitaban. ¿Uno puede acceder a esos y al mismo tiempo estar acá? Buena pregunta, ya la voy a hacer también, Yesenia. Hoy, ya la vamos a hacer también. Sí, porque los otros cursos se ven bastante interesantes. Sí, a mí me gustaría también. Sí, están bien interesantes. Sí, pregunte en cuántos podemos estar, ¿verdad? ¿En cuántos cursos podemos estar al mismo tiempo? Y para ver si sí. Si le dicen que en todos los que el cuerpo aguante, ¿qué va a hacer? Mire que a mí me regañan en mi casa porque dicen de que yo no dejo de estudiar. No, pues claro, es que eso es lo más importante del mundo, aprender. Y sabes que, de hecho, el estudio y el aprendizaje de un idioma le ayuda para la memoria. Entonces, eso está seguro. Comprobado, te le está empezando a fallar la memoria a uno así de repente, vea. Hay que ponerse a aprender cualquier cosa y eso ayuda a activar la memoria. Y hay que comer maní. Lástima que a veces el dinero lo detiene a uno, teacher. Sí, no, pero en el caso de estos programas que son completos. Ajá, de aprovecharlos. Es de aprovecharlos. Yo me acabo de meter a un curso que nos ofrecieron ayer, ayer mismo me inscribí y ya lo empecé. Entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Todo lo que nos llega, porque lo que le va a quedar a usted es lo que usted aprende, ¿verdad? Al final, eso es lo que nos queda, a menos que nos dé Alzheimer, pues, pero si nos mantenemos ocupados, nuestro cerebro siempre haciendo algo, es menos probable que nos pase eso, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar. Ya voy a preguntar yo, oye, ¿para cuándo deben de enviar los documentos? Ok. Y ¿Y cuántos cursos pueden tomar? ¿Verdad? O sea, ¿cuántos cursos podemos estar siempre financiados por INSAFOR, verdad? Eso es, que también es otra pregunta importante, porque a lo mejor puede estar tal vez en dos o tres, pero tal vez solo uno tal vez es financiado totalmente y a lo mejor los otros no. Entonces ya sería también de derivar eso, si uno tiene acceso o no, ¿verdad? Perfecto. Yo ya le lancé la pregunta. Al solo tener la respuesta, pues yo se las comparto, ¿verdad? Para que se emocionen más y vean en qué otro. Gracias, sí. Participar. Excelente. Bueno, les decía, los voy a mandar ahorita a los rooms que van a ir a hacer esto. Check. Hemos estado haciendo muchas preguntas. Bueno, hemos estado haciendo muchas preguntas, entonces ahorita aquí se las pongo fácil porque yo les doy las palabras que quiero que ocupen,
pero necesito que se concentren y me le pongan atención a los al uso del auxiliar que no pueden omitir cuando escriben la pregunta. ¿Sí? Estamos. Fácil. ¿Verdad? This is a piece of cake. Así decimos cuando algo es bien fácil. It's a piece of cake. Basham, going to share. Tal vez puede mandar la captura o la o a grupos, teacher, si me hace el favor. Sí, ahí al, al. O está en el manual, no sé si está en el manual. No, o, no, este no. O la podría mandar, compartir, por favor, al WhatsApp. Allá va, ready. Gracias. Bueno, gracias. Sí. Ah, ya supe. Okay, perfect. It is there in your WhatsApp. So right now I'm going to send you to the rooms in groups of three. Uy. Creo que nos va a quedar una pareja, dos parejas. Watch. Ready, ready. Ready? Yes, right? Yes. Okay, perfect. There you go. Ricardo, sígame el grupo. Excelente. Vaya Eduardo José, trate de unirse al grupo que lo están llamando, por favor. Eduardo, I still see you here. Bueno, escribámoslo entonces. Where do you go to school? ¿Estaría bien así, teacher? Where do you go to school? Yes. Ok. Teacher, yo le quiero hacer una pregunta. Tell me. Es con respecto al curso. Si usted nos pondría en un segundo curso o lo decide la empresa. La empresa decide. Hey, ¿cómo podemos hacer para votar por usted? Pues ya no nos aguanta. Ah, no, ¿cómo no? No. Es que nosotros queremos que usted sea nuestra teacher. Okay. Ya vamos a preguntar. Sí, porque no tengo ni idea yo, pero a nosotros nos asigna la empresa de sí. Hay un grupo que acaba de iniciar. Uh-huh. Teacher, estaban llorando por usted. Oh. They don't know me. They don't know me. Okay, go ahead. How are you doing there with the questions? No, no questions. Estamos más o menos claros con Edwin y Ricardo. Excellent. Perfect. Perfect. When do you get? Sí, ¿verdad? Sí. La quinta. No, la cuarta sería. Ah, sí, cuarta. Mire, yo pienso que es where does she work. Fíjese que esa no la copié, de la tercera me pasé a la quinta. Ah. La voy a revisar. Ajá, por eso le dije. La quinta, pues, y dejamos la cuarta de última. Sí.
La quinta pienso que sería what do you, bueno, what time does what day best? Pienso, espera. What time, no, what time does you go to bed? She go to bed, ¿verdad? La sexta, quinta para usted. Ay, ahí sí tengo dudas. Which one? ¿Perdón? In which one do you have question? ¿En cuál? En la sexta. Number six. Mm-hmm. Number six. Who? Yes. Mm-hmm. Yes, number six. Yes. You say, who does Anna work with? Who does Anna work with? Anna. Work with. Where do you go? Así. To school. Where do you get? Este sería. When do you get up? When do you get up? Mm-hmm. When do you get up? When do you get up? And the first, when do you where, go to, when do you? Where do she work? Where do you go to go school? Okay. Ah, pero aquí ya sería where does she... Sí, ¿de dónde? ¿Dónde o a qué es? ¿Dónde está tu escuela? ¿Será que así significará? No sé. La otra, ¿qué haces? Vamos. En el número dos, ¿qué haces? ¿Verdad? Algo así. Sí. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? ¿Qué haces? Yeah, it depends. So you can say, what do you do? I am a teacher. What do you do in the morning? I check papers in the morning. Why give classes in the morning? Entonces ahí depende de en qué contexto se esté utilizando. Right? What do you do, Isabel? I do studying. What about you, Yesenia? What do you do? I am? I am a work. Así. I am a work. I am do work. No, listen to my example. What do you do? I am a teacher. I am a teacher. What do you do? O sea, ¿qué eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Uh-huh. Yo soy una maestra, sí. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. What do you do? I am a teacher. Yo creo que lo más complicado es como armar la respuesta concreta de lo que estamos preguntando. Uh-huh. Está un poquito lo complicadito. Eso es lo que lleva un poquitito más de dificultad. Porque debemos de contestar de una oración completa y concreta. Ajá, exacto. Exacto. La primera es, ¿dónde está tu escuela? No, algo así. ¿Dónde va? Where do you go to? ¿A dónde va? ¿A dónde va la escuela? Where do you go to? Ajá. Where do you go to school? Yeah, so you can say, I go to school in, and you say the name of the school. En el número 3 sería cuando te levantas. When do you get up? Yes.
What? Estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Sí, ¿cuándo? I get up, I 7, algo así. I get up. I get up at 8, 7, I get up. I get up in the morning. Ajá, bueno. I get up. When do you get up? Ya si le pregunta, what time do you get up? Sí tiene que ser bien específico a dar la hora, ¿okay? Que se le está pidiendo la hora. Ah, entonces solo se puede decir, I get up. In the morning. Ahí puede decir in the morning, no hay problema. Porque solo le preguntan cuándo, pero no le preguntan exactamente a qué hora. Ya cuando la pregunta es como, what time do you get what up? Time. Ahí sí no hay opción y tiene que decir la hora. Right. Ah, ok. ¿Dónde trabaja ella? Where does she work? La número 4. Por decirle así, what time do you eat? Como a qué hora comes, por decirlo así. Ajá, sí, está bueno. Sí, está. Y la teacher. Otra. ¿A mí? En la 4 no hayamos que poner. No, me fue. Where she works. What auxiliary do you need? ¿Verdad que, teacher, en esta tendría, teníamos que agregarle el auxiliar? Sí, a todas. ¿Verdad? Ajá. Pues. Eso le decía a él, porque en esa de, me pare, eso le decía que no, a ninguna le veo ni el do, ni el das, ni nada. Uh-huh. Es que tienen que ponérselo ustedes. Solo eso teníamos que hacer, o inventar otra. No, eso, ponerle el auxiliar. Solo el auxiliar. Y darle. Y nosotros ahí. Ya le entendimos que íbamos a hacer, aparte de hacer esto, íbamos a hacer otras preguntas. Con estos mismos. Está bueno. Porque, por ejemplo, en la primera hicimos, where do you live? Ok. Ajá. Sí, what you have to do is just complete the question, like, where do you work? Entonces era, where do you go to school? Where do you go to school? Exactly. Y el otro, what do you do? What do you do? Sí, ah, ya. When do you get up? Get up. When do you get up? Uh-huh. Where does she work? She work. Mm-hmm. Y what time does she? Does. Sí, verdad. Does. What time does go she go to bed? Y el último no lo veo. Es who does Anna work? Ajá, who does Anna work? Ya terminamos. Excelente. Nos estábamos complicando. Okay. No, pero. Okay. Excellent. Coming. Nos han quedado un par por allá. Teacher. Tell me, Ricardo. Dice que a la señorita que del inglés corporativo, a mí sí me respondió porque yo iba a inscribir a unos compañeros que si ya estaba participando en el inglés corporativo, ya no podía participar en el marketing. Ok. Ok.
yo le hacía la consulta porque como hay unos chicos que quieren participar en el marketing digital, ¿verdad? Ajá, ajá. Vaya, con Excel no habría problema, me contestó Elena, siempre y cuando no les choque. Ah, ok. Cuando no les choquen horarios, ¿verdad? Entonces, ahí... Quizás sería el mismo horario, ¿verdad? No sabría decirles. Todavía no hay fecha y todavía no hay horarios. Entonces hay que estar pendientes ahí con los inicios de estos cursos. Y bueno, apliquen, ¿verdad? Y a esperar que no sea el mismo horario y que les digan sí, ¿verdad? Este, sí. Teacher, yo creo que en eso el único problema que se da con INSAFOR es el número de horas, porque cada persona tiene derecho a cierta cantidad de horas anuales. Yo le digo porque a mí me gusta aprender un poco de todo. Entonces yo iba a clases de cocina, uh-huh. Aprendí un poco a hacer varias cosas, ¿verdad? Entonces cuando ya había hecho muchos, llegó un momento en que yo quería volver a inscribir y ya no tenía como derecho a más horas, ya me las había terminado. Ajá. Pero habría que ver si en este tipo de programas es diferente. Ah, esperemos. Hay que intentarlo. Ok, vaya, vamos a ver. Going back to the questions. Where, how do you do the first question? Where? Where do you go to school? Okay. Where do you go to school? Where do you go to school? Mm-hmm. Where do you go to school? Number two. What do you do? What do you do? What do you do? Great. Number three. When do you get up? When do you get up? Number four. Where does she work? Where does she work? Oh. Okay, where is that? De parece. Where does she work? Number five. What time? Does. Uh-huh. What time does she go to bed? Does she go to bed? Uh-huh. What time does she go to bed? Number six. Who does Anna work with? Uh-huh. Who does Anna work with? Si solamente tuviéramos who y Ana, podríamos preguntar who is Ana, right? Pero como tenemos work y with, entonces preguntamos who does Ana work with, ¿con quién trabaja Ana? ¿Ya? Who does Ana work with? A ver, how would you answer the first question? Where do you go to school? Where do you go to school? I go to English corporativo. Okay, I go to school in English corporativo. Very good. What do you do? What do you do? I am into study English. I study English. Okay, what do you do? I study English. Very good. Great. Ahí no llevaría entonces el do, solo I study English. Uh-huh. What do you do? I study English. Acuérdense que el do es el verbo hacer. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué hace? Me dice, yo estudio inglés, yo soy docente, yo soy secretaria, yo soy asistente. Entonces no me dice, yo hago, soy asistente, ¿vale? Sino que solamente lo que hace. Entonces, what do you do? I am a teacher. What do you do? I am an engineer. What do you do? I listen to music. Mm-hmm. Okay. Okay. When do you get up?
When do you I get up at 4 a.m. I get up in the morning. Okay, I get up in the morning. Podríamos responder, teacher, it is 8 a.m. When do you get up? I get up at 8 a.m. Sí, no problem. Oh, when you it is? No, I get up. I get up. Mm-hmm. Es diferente cuando yo le pregunto, what time is it? Right? What time is it? Y usted me dice, it is 9:30. Pero, what time do you get up? I get up. En, fíjense que en este tipo de preguntas hay algo bien importante. Y es que usted retoma un pedacito de la pregunta cuando empieza a responder. What time, when do you get up? Get up. I get up. Right? When do you get up? I get up in the morning. Y ya complete el resto de la respuesta. When do you get up? I get up in the morning. When do you get up? I get up at 7. I get up at 8 o'clock. Or I get up at 6. Or I get up at 5. Right? Where do you work? Where do you work? I work. Partimos de cierta información de acá. La única pregunta en la que no vamos a retomar este verbo es do. Cuando pregunta, what do you do? ¿Qué hace? Ah, I take a shower, I... Right? Si yo le pregunto, what do you do in the morning? Me puede decir, I take a shower in the morning, I go to work, I check. No. I brush. I give massage to people. Okay, todo lo que hace, right? Que me están moviendo los agujeros, la espalda. Ya sentí que me arde. Qué animalitos. No había sentido zancudos aquí toda la semana, pero sí, me están picando. Bye. So, what do you do? I am a teacher. ¿Se acuerdan cuando vimos las professions? Yo le pregunto, what do you do? I am a teacher. I am an engineer. I am an astronaut. I am a doctor. I am a secretary, right? What time does she go to bed? She goes to bed at 11 p.m. Mm-hmm. She goes to bed. Retomamos parte de acá, ¿verdad? She goes to bed. At 11. Okay. Yeah. She goes to bed at 11 p.m. Okay. Siempre para responder este tipo de preguntas, retomamos un poco de la información de la pregunta, que es generalmente lo último. Where do you go to school? I go to school. Retomo esto, right? I go to school. I go to school in El Salvador. I go to school in San Salvador. Right? I go to school in San Salvador. Who does Anna work with? Who does Anna work with? En este caso, como estoy preguntando, ay, fíjense, aquí nos hemos equivocado. Where does she work? She works. No es ahí, porque estamos preguntando sobre ella. Right? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Si pregunto sobre
ella, tengo que responder sobre ella, right? Where does she work? She works in an office. She works in a school. She works in San Miguel. Cualquier cosa que sea un lugar. She works in, y podemos decir el nombre de la empresa, o podemos decir el tipo de compañía, ¿verdad? She works in a school, she works in an office, she works in a hospital, she works, podemos decir el nombre del lugar, she works in Pizza Hut, she works in Santa Ana, ¿verdad? Y queda bastante abierta, todo que sea lugar, right? Ahora, who does... Y tengo una tercera opción de querer, también de dibujos de guitarra. ¿Sí? Me regalas. Ay. ¿Me agarras? Can you repeat that, Ricardo? Perdón. ¿A qué comida nos está dando, va, Ricardo? Ah, ya pues, Ricardo, tenemos hambre. Ok, let's también. See. Okay, who does Anna work with? She works. ¿Con quién trabaja Anna? She works with Sonia and Fatima. She works with Pedro. Oh, she works with Pedro. Very good. She works with Fatima and Pedro. Right? Okay, very good. Any questions here? Any questions? No question. Okay. Now, let's go to the manual. Vamos a ver, we are on page, ya les digo. A ver, let's go to here. This is page. Page number 30. Look at the question, right? What do I do? What do you do? I supervise production. Aquí ya saben lo que le corresponde. Porque dice, what do I do? You supervise. Hey, escribe. Está de vacaciones. What do I do? You supervise the production workforce. La fuerza de producción, right? That's the production workforce. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. Excellent. I work in the accounting department. Where do we go to meetings? Where do we go to meetings? We go to meetings two times a week. Okay. When do we go to meetings? When do we go to meetings? We go to meeting two times. Two times a week. Two times a week. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? They investigate the customer needs. They investigate the customer's needs. Very good. How do they plan the money? Cómo, right? Cómo.
¿Cómo hacen el plan de negocio? De investigate the customer's needs. Recuerden que las necesidades son las que crean las cosas, right? Hey, necesitamos esto. Alguien lo inventa, right? So they investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? ¿Te acuerdan que hablábamos un día de esto, de cuándo usar take y cuándo usar have? Aquí lo han puesto como British, right? So when do you take breakfast? I take breakfast at 8 o'clock. Or when do you have breakfast? I have breakfast at 8 a.m. Right? Now, acá vamos a tener las respuestas y ustedes van a escribir las preguntas. Okay? I have to write a report about the production every Friday. Ok, podemos empezar con what do you have to write? What do you have to write? See? What do you have to write? I have to write a report about the production every Friday. Recuerden, así como cuando les expliqué que para la pregunta, para contestar, yo tomo parte de la respuesta, parte, un pedacito de la pregunta para empezar mi respuesta. Ahora, retomen un pedacito del inicio de su respuesta para escribir su pregunta. Ok. I'm going to give you a couple of minutes and then we check together. Where do you work? Can you repeat the question? Where do you work? Mm-hmm. Where do you work? Where do you work? I work in the blue building. Very good. Where do you work? Where do you work? I work in the blue building. One day. Who? Oh, Maria. And who do? When they. What time? Que no hay batalla ahí porque es el tiempo y está diciendo hora. What time por ser más específico, what right? What time? Do they start working? Exactly. What time do they start working? Mm-hmm. Nice. What time do they? No, it's we. What time do we start working? Maria and I. Exactly. Very, oh, very good. Veo que les he enseñado bien. Okay, very good. So you say, what time do we start working? Maria and I, right? Mm-hmm. Perfect. Mm-hmm. What about number four? What you create or what? So, what you design? Uh-huh, because the answer says we design
We decide and others create a new product. Mm-hmm. Then what? What you design? Mm, pero nos dice la respuesta qué es lo que diseñamos. Mm. Pero no producto. What do? No. Solo what dice do que we... diseñamos, pero no. Pudiera ser why. Pudiera ser why. Why? Why? Are you giving a reason? Which? Hasta allí estamos bien con what do. What do? Because you squeeze. Podría ser what do you? What do we? What do we design new product? New product. What do you? What did you design a new product? Mm-hmm. Create. Ah, the others create product. But you? I design. Create. I design. A new product. Design. So what is the question? What do you we create a new others. Product? I design. We design and others create a new product. What do you design and others create the new product? Uh-huh. But remember, what do you plan? Cuando nosotros respondemos la pregunta, tomamos un pedacito de la pregunta y le agregamos el resto, ¿verdad? Un pedacito tomamos, el resto lo agregamos extra nosotros. Porque es la información que nos están pidiendo. Pero en este caso, ya me están dando toda la información que es lo que estoy preguntando. What do you do? What do you? Doing. What do you do? What do you do? We design and others create. The new product. Y como, ajá, puede decir, what do you do during the day? ¿Verdad? Mm-hmm. What do you do at work? What do you do in the office? What do you do in the morning? Cualquier cosa, ¿qué hace? Entonces, ya le responde, ah, we design and the others create a new product. ¿Ya? Ya. Recuerden que decíamos hace un ratito que la única pregunta de la que usted no retoma nada cuando empieza a responder es de la what do you do. ¿Sí? Porque de todas las demás, cuando usted dice, what do you have to write? Ah, I have to write. Toma un pedacito de la pregunta para empezar a responder, right? I have to write about the production every Friday. Where do you work? I work. What Why? Time do we start working? Maria and I start working. Wait, do they have a meeting? Mm, ahí hay una palabra clave. Because. Ah, ajá, exactly. Esa es la palabra clave. Because we have to talk. Sería la de una la razón. La de por qué. Why. Yes. ¿Cómo se dice? Why. Why. Ajá. Why. Why do. What do they have a meeting? Why do they have a meeting? They have a meeting, siempre retomando la última parte de su pregunta para empezar la respuesta, right? Why do they have a meeting?
They have a meeting. Miren, esto se parece. They have a meeting. They have a meeting because. Y esta palabra de acá es la que me da la pauta de que me están pidiendo reason. Right? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Okay, great. Great, great. Now, repeat. What do you have to write? What do you have to write? What do you have to write? I have to write about the production every Friday. I have to write a report about every Friday. Where do you work? Where do you work? I work in the blue building. I work in the blue building. What time do we start working? Mariana and I start working at 10 p.m. Mariana and I start working at 10 p.m. Fíjense que aquí hay una cosa en esta pregunta. What time? Por ejemplo, si yo les pregunto, when do you start classes? Y me dice, me contesta Isabel, Walter and I start classes at 8. Usted está incluido, yo no. ¿Sí? Entonces, no puedo responder con, no puedo preguntar con we. Tiene que ser con you. Aunque aquí diga Mariana. Porque el que está preguntando no está incluido. Aquí es we. Pero aquí no. Right? Yesenia and Marisela, you work in the same place, right? Marisela? Con Yesenia trabajan en la misma escuela. ¿Esto está correcto? Yes. Yes. Ah, ok. Entonces, si yo les pregunto a ustedes dos, when do you start work? Yesenia and I start working at 7 a.m. Mm-hmm. Exactly. Entonces, yo no estoy incluida allí porque yo no trabajo en el mismo lugar. Entonces, el que, acuérdense que cuando tenemos, por ejemplo, el you singular y el you plural, right? Si yo ocupo, Walter, where do you work? What time do you start working? Walter me dice, I start working at 8 o'clock. El you singular. Right? Pero si yo les pregunto, Yesenia and Marisela, what time do you start working? Me refiero a las dos, Yesenia and Marisela. Por eso me responden ellas con we. We. Usando el you plural. Uh-huh. ¿Ya vieron? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. Pache. Ok, let's repeat number 4. What do you do in the office? What do you do in the office? We design and others create a new product. We design and others create a new product. Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Very good. Questions here? Preguntas? No questions?
Complication. Complication, sí, así son las preguntas. But I'm going to give you okay, 2 minutes, right? For you to make questions with these words. You have what, when, where, why, and who. Okay? What, when, where, why, and who. Make questions sobre lo que ustedes quieran preguntar. Okay? One minute and then I ask you. Okay, no. Tenemos que crear una con cada uno de estos. Sí, sí, sí. Sí. Okay, Isabel, choose one and ask a question. When do you finish this course? Okay, Teresa, when do you finish this course? I finished this course. I finished primero September. September 1st, yes. September 1st. Mm-hmm. When do you finish this course? Okay. When do you finish this course? Okay, let's see, Yesenia, choose one word and make a question. ¿Con cuál tengo que armar de todas? Perdón, teacher. Con cualquiera menos bueno. What do you do? ¿A quién le preguntamos? A Luis. Luis, hello. Okay. What do you do? I study English. Okay, very good. I study English. Now let's see, Edwin. Ask another question. You choose the word you want to use. Between where, why, and who. Why do you like to play soccer? Where do you like to play soccer? ¿Quién responde? Luis. Okay. I like to play soccer in the in the TV. No, I like playing in the Santiago Bernabéu. The Magic Stadium. PlayStation. No, tú, PlayStation. In the PlayStation, en el. Or Xbox. Okay, Claudia, ask a question. Why or who? Dos le quedan. Why or who? ¿Cuál? ¿Cuál?
Who? Do you eat, teacher? Who do you eat pizza with? Okay. ¿A quién le preguntamos? Preguntémosle a Isabel. Okay, Isabel, who do you eat pizza with? With my wife. Okay. Okay, excellent. Oh, era who, no, why. Okay, and the last one. Vamos a ver, Nidia. Why, Nidia? You are. Tengo que hacer con why, una. Why, sí, why. La más difícil le dejaron estos niños. Ay, no, me tienen que ayudar. Why? I try. Why, Nidia? Why does Nidia? Why, Nidia? Okay, why does Nidia have to ask this question? Okay, why? Why do or that? Sir, why do you drive? Mm-hmm. Why do you drive a bus? Porque maneja un bus. Why do you drive a truck? Because it's my work. Why do you drive at night? Acuérdense cuando preguntamos con why, que pedimos una razón, podemos preguntar cualquier cosa. Why do you drive at night? Why do you drive a truck? Why do you drive alone? Right? Why do you drive with another people or with another partner? De cualquier cosa podemos preguntar. ¿Verdad? Excellent. Any questions here? Bueno, mañana vamos a hacer un repasito y a retomar algo de acá, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, recuerden, mañana retomamos y pueden hacerla muy bien. Ok, vamos a ver, the last attendance of the day. Ángel Antonio. Present. Carlos Vladimir. Carlos. Claudia Janet. Present, teacher. Excellent. Diego. Eduardo Ernesto. Eduardo José. Present. Okay, great. Edwin. Present. Okay, Fátima. Present, teacher. Okay, Isabel. Present, teacher. Okay, José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Okay, Marisela. Present. Nice. Nidia Marilyn. Present, teacher. Okay. Oscar Alejandro. Oscar. Me perdió Oscar. Ricardo Alberto. Present. Okay. Sandra Yanira. Sandra. Sandra Yanira. Teresa. Present, teacher. Great. Walter. Present, teacher. Okay, and Yesenia. Present, teacher. Excellent. Vamos a ver who stays with me today. My team. Hi. Luis. Luis Mauricio. Okay. Yes. Perfect.
Bueno, see you tomorrow. Have a nice day. See you, everybody. Good night, everybody. Good night, everybody. Blessing, everybody. Good night, everybody. Bye. Bye. Bye-bye. Take care. Bye. Be careful, bye. Liz. Be careful. Vamos a ver si convencemos o no a la teacher. Oh my God. No creo, no creo. No creo, no. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Night. Don't forget the homework. Okay, tell me, Luis, do you have any questions here? No. I don't remember. Really, I don't remember, really. You don't remember the questions? Exactly, because I... I'm various. Tell me. Okay. What this questions? One, okay, I... Bueno, yo prácticamente se me cruza, por decirle así, los idiomas. Tengo este pequeño detalle. Hay veces que respondo en inglés y en español. Ok. Para crear, por ejemplo, a veces las preguntas son de más. Sí, y el asunto es esto. Lo que les comentaba yo ayer, creo que fue, o antier, que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos preguntas en español, no existe el auxiliar. Uh-huh. Entonces, pero cuando hacemos una pregunta en inglés, el auxiliar es sumamente necesario. Exacto. Entonces, no podemos hacer una pregunta sin el auxiliar. Uh-huh. La otra es bueno, a veces me cuesta mucho traducir, por decirlo así, no sé si hay algún, pues fíjese que lo mejor es que no lo haga. Uh-huh. Si usted comprende lo que se le está diciendo, lo mejor es que no lo haga, porque uh-huh. el cerebro de uno funciona en automático, ¿verdad? Pero si uno se acostumbra a ir traduciendo, entonces se complica un poco el hecho de que el cerebro no se va a acostumbrar a que le estén hablando en inglés, estar oyendo en inglés, leyendo en inglés, y que tiene que tirarse a responder en inglés así en automático, porque va a ir siempre a hacer el... A traducir. Ajá, entonces antes de responder va a ir a traducir. Entonces, por eso uh-huh. es que eso es bien importante, el hecho de acostumbrarse a ir respondiendo las preguntas basándose en el conocimiento previo, ¿verdad? Que se tiene ya uh-huh. y sin ir traduciendo. Al principio uh-huh. sí que es difícil, ¿verdad? Al principio es difícil, pero uh-huh. en la práctica se va acostumbrando a... Que ahí está la pregunta, pues, en español, ¿verdad? O en inglés, pero si yo voy y la traduzco, algunas veces hay cosas que no son literales. Mm. Cuando se pregunta, ya no significa lo mismo. O algunas frases en inglés que tampoco no se escriben literalmente como en español. Entonces, eso mm-hmm. puede llevar a un poco de confusión. Si se puede evitar el traducir por mucho, ¿verdad? Uh-huh. Mucho. Sí, porque, bueno, a mí ya me hicieron una vez una entrevista en inglés, uh-huh. Sí, pero sí me costaba bastante el hacer preguntas o al dar respuestas. Ajá. Y yo decía, pues estoy traduciendo, ¿verdad? Intentaba traducir, entonces ahí es donde me... Y es bien obvio. Es bien, uh-huh. o sea, se ve cuando están traduciendo antes de responder, porque se ve la CIVEA, primero el hecho. Sí, sí.
Cabal. Entonces, sí, correcto. Es bien, se ve bien, bien obvio cuando se está primero tratando de traducir. Traducir. Ajá, como cuando le preguntan los números y empieza así como. Contando porque, primero así para después. Cabal. ¿Verdad? Pero, sí, porque, sí. Por ejemplo, yo trabajé en Subway. Y pues ahí se me daba la oportunidad, por decirlo así, de que llegaban muchas personas de Estados Unidos o de Canadá, pero yo podía atenderlos así. Los atendía en inglés y pues no había problema. lograba mantener la conversación, ¿verdad? Pero habían cosas o artículos que a mí se me olvidaban y todo eso. Entonces, está ahí que digo yo, bueno, ¿cómo los puedo utilizar? Sí, fíjese que ahí es cuestión de uso y contexto. Porque, por ejemplo, cuando nosotros decimos, I go home, pero I go to school and I go to the park. Entonces, aunque digamos, pero I go, y porque a este le pone tú y porque al otro no. Pero, por ejemplo, I go home. Y no puede tampoco decir I go to the house. ¿La casa de quién? Si es la suya, es I go home. Sí. Pero si es la casa de alguien más, va a decir I go to fulanito's house. House. Ajá. Okay. La suya es home, la de otro es house. Okay. Pero I go to work. I go to school. Ahí solamente I go to, allí sí lleva el to, pero el de, I go to the park, I go to the beach, I go to the mall, I go to the store, es como ya están así como dados, digamos, ¿verdad? Es, no puede decir I go to the home, pero tampoco I go mall, o I go to mall. Se queda así como que le falta algo, ¿verdad? Entonces, esas son las cositas que se van así como adquiriendo en el camino. Y lo otro es que, por ejemplo, si usted lee, eso le va a ayudar un montón, ¿verdad? Porque nada mejor que leer para adquirir vocabulario. Fíjese que, por ejemplo, yo practico con las letras de canciones. Yo veo los videos y le busco el subtítulo en inglés. Entonces, para ir, digamos, como viendo cómo lo utilizan. Y por eso es que a mí se me hace un poquito más fácil el hablarlo. Ajá. Porque más o menos he logrado llevar esa secuencia, ¿verdad? Exacto. Ahora, quizás la práctica es la que me está fallando porque no tengo con quién a veces. Y pero buena decisión tomar el curso, porque da el espacio necesario para poder hacer práctica, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, porque, por ejemplo, nada menos hoy por la tarde, Ricardo es mi jefe, entonces yo igual, yo a él le hablo en inglés y me dice, no, pero es que yo no te entiendo, háblame en español. Y le digo, sí, yo sé, le digo, pero... Pues por lo menos estoy tratando de él, digo. Sí, pues sí. Ajá, y no, de hecho. Es que entre más practica, pues más fácil se le va a hacer, porque más se va acostumbrando. ¿Verdad? Sí, porque de hecho en Subway tenía esta ventaja, que casi a diario, pues yo lo practicaba. Ya luego que salí de Subway y pasé a este nuevo trabajo, prácticamente no he tenido, digamos, la oportunidad o con quién practicar. Exacto. Ha sido muy, muy poco. Ajá, entonces dije yo, no, pues funciona más un curso y llevarlo así desde el inicio para yo poderme aprender tanto los artículos, los verbos, en este caso las preguntas y todo eso. Sí, fíjese que es bien bonito que vamos así desde lo más fácil, subiendo, subiendo poquito a poco. Entonces eso le da la oportunidad de, al que sabe... Así como que, ok, ajá, está fácil. Irse acomodando, ajá, adaptando a lo nuevo que viene.
Y también al que le cuesta su poquito, o alguno que dice, mire, pero es que yo no sé nada, vengo de cero. Entonces, también le da la oportunidad de ir aprendiendo poquito a poco, poquito. Y algo bien interesante es el hecho de la confianza y de poder preguntar. Eso, sí, yo tengo eso. Que eso ayuda mucho. Ajá, yo de estudiante, yo soy bien preguntona. Ajá, si no entiendo, si no entiendo, yo pregunto. Y si es que eso le da así como, no se va quedando con dudas. Eso. Ajá, correcto. Va limpiando la duda, exacto. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, a veces me apoyo también de las preguntas que hacen los chicos. Que, por ejemplo, que ellos dicen, no sé. Ajá. Entonces digo yo, bueno, tal vez a mí no se me ocurrió, pero a la persona que no sabe, sí se le ocurrió. Entonces, exacto, ahí es donde también, exacto, retomo y digo yo, bueno, de aquí vamos a aprender. Uh-huh, exacto. Y fíjese que, vaya, por ejemplo, yo siempre les digo, pregunte. Porque uh-huh, algunas veces hay alguien que está por ahí así como que no sé cómo es eso, pero no tiene el valor de preguntar. Entonces alguien más pregunta, sí, y se ayuda y le ayuda al otro. Entonces, correcto. Ajá. Y yo a veces, vaya, si te has dado cuenta, yo trato de sí interactuar, pero como ya tengo, digamos, un poquito más, entonces dejo que ellos interactúen para, como le digo, para retomar eso, que tal vez a mí se me ha escapado en el momento de ah, sí, tienes razón, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Exacto. Exacto, y es bien importante el poder aprender uno de otros también. Correcto, facilita. Así es. Desde eso facilita. Sí. Ok, okay. Creería que solo eso era la, okay, las pequeñas dudas que tenía. Excelente, excelente. Well, see you tomorrow then. Ok. Have a nice see day you. And see you Friday. You too. Ajá, ya vamos a Friday. It's Friday now. Friday now. Okay. Okay, bye-bye. Okay, teacher. Bye-bye. Bye-bye, take care. Thanks. You're welcome.